estas son las 5 películas más esperadas en septiembre. En el número 5 encontramos El Justiciero 3. Existía un rumor de que Denzel Washington no hacía segundas partes, pero ahora regresa con El Justiciero 3, acabando con la mafia italiana. Do I look like a killer? En el número 4 tenemos La Monja 2. Estamos preparados para la llegada de La Monja, así que aviéntate un panzazo al mundo de los Warren para que conozcas todo sobre este demonio. Tenemos Cacería en Venecia. En una sesión de espiritismo, uno de los asistentes es asesinado, pero por suerte contamos con un detective, el cual tratará de resolver el caso. Fue el coronel Mostaza en la sala con un cuchillo. Ah, bueno, pues es lo mismo, pero en pantalla grande. Asesinaron los muertos. ¿Te estuviste escondiendo aquí todo el tiempo? ¿Con quién estás hablando? En el número 2 tenemos Saw 10. Tendremos la décima entrega del juego macabro. Podemos ver a Jigsaw, que al no curarse de su enfermedad, jugará con todos aquellos que trataron de salvarlo. Y espero que esta ya sea la última película. Ahora sí, por favor, que sea la última. Y en el número 1 tenemos Resistencia. John David Washington, el hijo de Denzel, también estrena en septiembre. Y estrena luchando por nuestra existencia. Cuando las inteligencias artificiales pueden más que el humano, empezará una terrible guerra. Así que bienvenidos a la guerra entre máquinas y humanos. Entonces, somos lo mismo. No podemos ir al paraíso, porque tú no eres bueno. Ni yo una persona. Este es mi top 5 de películas que estoy esperando en septiembre. Si tú estás esperando otra película en septiembre, déjala abajo en los comentarios. Yo soy El Gon y nos vemos en el siguiente videito. ¡Chao!